La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos en directo una vez más en el punto de mira de Radio La Línea FM a través de la 100.2 de su dial. Como saben, cada semana contamos con la presencia de miembros del partido La Línea, 100% gente de La Línea, que van a pelear por su pueblo, por La Línea, y que, bueno, tienen a bien aprovechar esta oportunidad que se les da a los partidos de venir de 6 a 7 de la tarde el día de la semana que quieran, y siguen viniendo. Me parece que ya lleváis 6 o 7 programas, pues sí, con lo cual es muy importante. Mari Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mari Carmen García es la número 4 de La Línea 100%. Mira que si saliera. Pues mira. Te tocaría, ¿no? Hay que prepararse para todo. Y tú estás lista, evidentemente, y con muchas ganas, veo. Sobre todo con ganas. Sí, ¿no? Ganas de trabajar. Claro, lógico. Ya no es estar en la lista y ser una de las que salgan, sino ganas de seguir trabajando por el pueblo. Uh-huh. Y una vez más, Elena Lucas Fernández Parrado. Número 2. Buenas tardes. Aquí parece que tú sí o sí vas a estar ahí, ¿no? Mira que tú no querías. ¿Y qué ves, chiquillo? La verdad que es paradójico que se estén dando efectivamente las listas abiertas, que por cierto hoy he estado escuchando en alguna emisora de ámbito nacional el debate que hay con la propuesta que ha hecho Monago en Extremadura. Y a su vez la contrapropuesta o la propuesta de Extremadura, presidente del PP de la comunidad, presidente de la comunidad extremeña. ¿Y qué bueno, él está proponiendo un cambio de sistema electoral donde haya elecciones directas de presidenciales con a doble vuelta en caso de que no haya mayoría absoluta y cosas así por el estilo. Por otro lado, a nivel del gobierno se está proponiendo modificar la de esto y de lo cual yo estoy súper contento, se está hablando por primera vez de listas abiertas. Como tú sabes, yo llevo algo así como desde el año 98, chispa más o menos, publicando cada 4 años un escrito en los medios de comunicación razonando porque las listas no deben ser cerradas y bloqueadas, sino que tienen que ser unas listas, como mínimo unas listas abiertas o unas listas que sean propuestas por los partidos, pero que de alguna manera permitan lo que se llama el panachero, es decir, que el propio elector ordene, que fue ni más ni menos como lo hicimos nosotros aquí en La Línea 100%, y que gracias a ese sistema, pues me eligieron a mí de número 2. Uh-huh. Es decir, nosotros teníamos unas listas completamente abiertas. Me dicen, en plan broma, te tocó la China, pero vamos, sí, no, que estabais dispuestos los dos, ¿no? Por supuesto, estábamos ahí. Además, nosotros hicimos un sistema de que cada militante que tenía intención de estar, pues se tuvo que postular. Exacto. Es decir, que hubo una postulación, y bueno, nos postulamos unos pocos y después todos votamos el orden que cada uno creía que debería llevar la lista. Eso, sí. Eso después de alguna manera se ordenó y resultó Juan Franco con el número 1, después iba yo con el 2, Juan Macías con el 3, uh-huh. Carmen con el 4, Encarni con el 5, además respetando la ley que obliga a que haya una paridad, de que haya, ¿no?, hombres y mujeres, y en ese sentido pues hemos hecho un ejercicio adelantado de democracia, de participación, y de alguna manera parece que estamos abriendo las puertas incluso a los grupos más de izquierda y más revolucionarios como Podemos, que todavía funciona de forma jerárquica a pesar de la imagen esa que ellos van dando de los círculos y esta historia. Uh-huh. Nosotros, como había dicho Carmen, estamos dispuestos a trabajar. A mí la responsabilidad, como decía el otro, hasta cierto punto me abruma, porque yo sé que esto no es un caramelo que nos están dando, sino que es un compromiso serio con la población de La Línea de intentar hacerlo todo lo mejor posible para que La Línea empiece a salir del pozo en el que está sumido desde hace ya bastantes años, aproximadamente unas 3 legislaturas, que son unos 12 años, y nuestro objetivo fundamental no es el poder, que es lo que pretenden habitualmente la mayoría de los partidos, conseguir el poder para situarse ahí. Nuestro objetivo fundamental es la transformación de la sociedad, conseguir que La Línea vuelva a ser una ciudad con riqueza, con recursos, con proyección, con futuro, con imagen, con aceptación de los linenses, de nuestra autoestima como linenses en función de la calidad de vida que le ofrecemos a nuestros vecinos. Ese es nuestro objetivo. Que no nos sintamos avergonzados a veces de nuestro pueblo, ¿no? Porque hay veces que es indefendible, ¿no? Cuando empiezan a comentar gente que viene de fuera, ¿no? A comentar lo que ven y tienes que decir la verdad. Aprovecho este impasse para decir que hoy está en el control mi compañero Pedro Ruiz Fuente, que se ha ofrecido para estar aquí sustituyendo a mi otro compañero, don José Sevino Sousa da Brito. Al señor Sousa da Brito, un fuerte abrazo desde aquí. Si nos está escuchando, Seve. Está escuchando, estaba peleando con los cascos para escuchar el programa. Digo que está, como ustedes saben, ingresado en el hospital, está recuperándose afortunadamente a una velocidad a veces temible, ¿no? Porque estas velocidades ya saben ustedes que son. Pero bueno, esta mañana se le han practicado nuevas pruebas y le queda la prueba de esfuerzo, que es la que definitivamente le va a decir que te dé tontería y a currar, ¿no? Que es lo que nos solían decir nuestros ancestros, ¿no? Bueno, pues Pepe, que te pongas bueno, que yo sé, además está con un ánimo impresionante. Carmen me contaba cuando hemos entrado que ayer estaban de broma, estuvieron de broma un rato, ¿no? Y metiéndose con él y diciéndole que ahora se acabó de comer y andaba mucho, ¿no? Ahora le toca. Bueno, pues, querido amigo Pepe, que vaya, que haya mejoría. Mañana, después de esta tarde nos veremos. Cuando terminemos aquí, iremos a verte. Y a mi amigo Pedro, pues muchísimas gracias por estar ahí, porque ha dejado de, pues nada menos que escribir de la historia de la Barona, que está haciendo su historia a mano, ¿no? Que sí. Tiene tela, ¿no? Y mira que tiene que contar. Bueno, pues continuamos. Elenio, aquí hay, yo tengo, mira, no tengo ni una nota, nada. Y se me ocurren 100 temas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque soy la novedad. Porque ayer incluso, en una plaza pública, dos personajes del Partido Socialista, pues se atrevieron a comentar entre ellos que cómo estaba la situación, ¿no? Uno de ellos era el presidente Chávez, ex de la Junta de Andalucía, y otro era Antonio Marmolejo, Nono Marmolejo, que ha sido un integrante de varios ayuntamientos de la ciudad, de la Cámara de Cuentas, en fin, miembro. Cuando Chávez era presidente, pues evidentemente han tenido muchísimo contacto y además creo que ha pertenecido al Ejecutivo Regional, ¿no? Sí, con lo cual, en fin, son conocidos, ¿verdad? Y estaban hablando, yo estaba en la mesa al lado, me enteré de lo que estaban comentando y como lo dijeron públicamente a viva voz, pues yo evidentemente lo escucho como lo escucharon otras mesas que había allí, ¿no? Otros integrantes, otros linenses que estaban disfrutando de una copita en una cafetería muy céntrica de la ciudad. Bueno, pues comentaron su opinión, su parecer sobre lo que hay, lo que está pasando, ¿no? Lo que va a pasar en la línea. Y además yo me quedé sorprendido porque dijeron cifras, ¿vale? Tú sabes, cuando tú comentas con un compañero de partido que sabe cómo están las cosas, que está la cosa apretada, que etcétera, etcétera, te pregunto, bueno, ¿y qué? ¿Aquí cómo está la cosa? Y dice, bueno, pues aquí está la línea 100%, y os nombra primero a vosotros, la línea 100% que va a estar entre los 6-7 concejales, ¿no? Yo me imagino que cuando hablan con esa tranquilidad, es que son números que no pueden conocer porque todavía no han sido los comicios, pero que sí pueden tener verdadera información de lo que dicen las encuestas, ¿no? Hombre, 6-7 concejales, ¿está dentro de la previsión vuestra o...? Yo me imagino que ellos tendrán hecho sus cálculos y que, lógicamente, al ser partidos estatales que manejan grandes presupuestos, que tienen empresas que se dedican a hacerle encuestas especiales para ellos, pues manejarán una información. Pero de todas maneras, con las encuestas siempre hay que andar con mucha cautela, porque las encuestas son previsiones que de alguna manera lo que dan es una orientación de por dónde puede caminar el voto y tal y cual. Para nosotros esto es un estímulo, es un acicate para seguir adelante y para seguir peleando. Y una responsabilidad a la vez. Pero de ninguna de las maneras nos podemos confiar. Hombre, es decir, que nosotros tenemos que seguir con nuestro mensaje, nuestro mensaje claro, nítido y diferente a los demás, que quizás eso es lo que haga de alguna manera que los linenses empiecen a pensar en nosotros más que en las fuerzas tradicionales, en el sentido de que no estamos haciendo una campaña de grandes promesas, de decir que ahora vamos a hacer un estadio nuevo, que no es cuánto y cosas de esto. Es lo que pensáis que puede ocurrir, lo que queréis que ocurra, ¿no? No, es que nosotros partimos de la base que si aquí... Ahora retomaremos el tema, por ejemplo, de la deuda pública, el debate que hay con los medios. Pero nosotros seguimos pensando en la megalomanía, en hacer grandes cosas para impactar a la gente, para coger y ganar votos en unas elecciones. Bueno, yo personalmente pienso que eso es un engañabobo. El que se quiere engañar, pues ya es su problema. Pero la experiencia nos demuestra que cada vez que han llegado elecciones, aquí se han hecho unas promesas maravillosas, que nosotros estábamos donde estamos, siendo una de las ciudades más endeudadas de toda España, y vamos a pasar de la noche a la mañana a hacer jauja, ¿eh? Entonces, claro, evidentemente, esa no es la realidad que tenemos nosotros aquí. Nosotros ahora lo primero que tenemos que hacer es, de alguna manera, parar el boquete económico que tiene el ayuntamiento, y para eso pues tenemos una serie de propuestas que son elementales, que hasta hace poco algunos grupos incluso hasta lo veían, ahora ya no están hablando de ello. Pero bueno, si tú no saneas, por ejemplo, el tema de la deuda municipal, si tú no empiezas de alguna manera a regular los gastos de nóminas y cosas así por el estilo, al final vamos a llegar siempre al mismo lado, a que la deuda haya crecido desde el año 2009, que eran 22 millones de euros, pues haya crecido al año 2012 91 millones de euros. Evidentemente... 21 millones de euros más. No, la diferencia, 22 en el 12 y 91, perdón, 22 en el 9 y 91 en el 12. A 31 de diciembre del 12. Decían, hoy por ejemplo estaba leyendo en prensa que decía, bueno, es que esto es lo que había, pues han pagado proveedores, pero bueno, o una de dos, o las facturas no estaban contabilizadas, o si estaban contabilizadas, lo que se hace es cambiar una partida de un lado a otro, es decir, lo que eran deuda a proveedores ahora pasa a deuda al plan de financiación del Estado. Perdóname, ¿en 2009 quién gobernaba? 2009 era el PP todavía, finales. Bueno, en 2011 entra el... En 2011 entra el PSOE y en un año, pues, no vea, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Bueno... Tú es que has dicho una cosa que puede ser clave, ¿no? Las facturas no estaban contabilizadas. Efectivamente. Que era la práctica habitual del cajón, ¿no? Las facturas en el cajón, claro. Cuando salió el plan del gobierno para pagar a proveedores, para adelantar pago a proveedores, pues me imagino que más de uno de los que estaba allí diría, oye, ¿y de lo mío qué pasa? Claro. Que la factura está aquí, vamos a darle Pero bueno, la deuda estaba ahí, ¿no? Entonces, este problema está ahí, y después tenemos el otro problema de la reestructuración de la plantilla, es decir, la plantilla hay que hacer la RPT sí o sí, además hay que hacerla con criterios serios, honestos, y además hay que hacerlo con gente independiente, es decir, no con gente del propio ayuntamiento, porque al final pasamos, llegamos al nepotismo, a colocar colega que es amigo mío, a darle un plus de no sé qué, a este lo meto por el otro lado. Entonces tienen que ser gente independiente, que vengan de fuera, aunque nos cueste un poco más esa inversión, pero que es una inversión que a la larga la vamos a amortizar. ¿Por qué? Porque vamos a tener la gente más cualificada en los puestos de máxima responsabilidad. Y el resto pues va a estar de alguna manera retribuido en función de sus conocimientos, de sus capacidades, de sus méritos. Y la categoría a la que pertenezcan, ¿no? Efectivamente. Y ese es nuestro caballo de batalla. Porque si nosotros no controlamos este tema, es decir, seguiremos escarbando hacia abajo. Estamos en un túnel y cada vez el pozo será más hondo. Mari Carmen, ¿qué opinas tú de esos 5 o 6? Bueno, yo te iba a decir antes, hombre, no os conforméis. No, lo que pasa es que también es una responsabilidad que ocupa sí, pero es una responsabilidad. Sí, pero... para que salgas de dinero tiene que ser 18. Ahora mismo está temblando, si no está escuchando está temblando. Que de todas maneras, el hecho del número ese ya nos hace sentir responsabilidad e incluso decir, pues hay que seguir trabajando. Y por otro lado, yo creo que también nos da el optimismo de pensar que la gente cuando oye, pues tiene 5 o 6, ya sabe que somos una cosa seria, que estamos ganando más, y eso hace que se nos acerquen más, porque yo cuando no se conoce al grupo, como que piensa, bueno, serán más de lo mismo, pero si están viendo ya este resultado que lo están dando, yo he notado que después de las estadísticas que salieron en prensa, pues la gente está como más asequible y están más sensibles al tema. ¿O están escuchando? Exactamente, están más sensibles al tema, incluso preguntando, ¿y dónde estáis? ¿Dónde tenéis la sede? Queremos que nos informéis de primera mano. O sea que eso ya es positivo, ¿no? Sí, eso es algo. Mira, yo, ¿sabes? La credibilidad, evidentemente, me van a permitir ustedes que yo la ponga en duda, ¿no? Vamos a ver, aquí no ha habido elecciones todavía y no se sabe nada. Se puede saber una pequeña intención de voto, pero la credibilidad se lo doy porque la comentan entre ellos. La comentan entre ellos, cuidado, no están haciendo... A no ser que hiciera el comentario porque me enteraba yo, periodista, ¿no? No, tú sabes, todo es posible. Pero como yo lo estoy comentando en plan de anécdota, no sé exactamente. Pero nosotros no queremos jugar con expectativas. No, claro que no, hombre. Voy a decir, no, era un comentario. Voy a decir una cosa muy muy normal y un tópico ya, porque ya esto es un tópico, es que la gran encuesta es la del día 24. Y una vez que termines de contabilizar y entonces y ver el resultado nuestro y el de los demás, entonces ¿cuándo podremos hablar? Porque todo lo demás es música celestina. Es verdad, la gente, yo creo que no hay gente que hasta que no llega allí con la papeleta no sabe lo que va a hacer. No, aunque nos digan mil veces os vamos a votar. Yo creo que en ese último momento aquí hay muchos que se deciden. Aquí hay una cosa clara, es decir, hay gente que, además ya los americanos en la década de los 90 y tanto hicieron un estudio a base de ponerle electrodo a gente del Partido Demócrata y del Partido de los Conservadores allí en Estados Unidos. Y ante una televisión veían las reacciones de las neuronas, cómo se activaban o no se activaban en función de que hablara uno u otro, ¿no? Entonces comprobaron que cuando hablaba el de su partido, pues las neuronas se activaban muchísimo y el tío prestaba atención, y cuando hablaba del contrario era prácticamente un encefalograma plano, es decir, porque por muchas cosas que diera prácticamente no le prestaban ni ayuda, no le prestaban la más mínima atención. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay gente que van a ser del PSOE y van a seguir votando al PSOE, pase lo que pase. Con el PP 3/4 lo mismo, con el PA, ¿no? Nosotros lo que pasa es que somos nuevos, entonces nosotros el que nos quiera votar no tiene que prestar atención obligatoriamente, porque tiene que escuchar nuestro mensaje. Exacto. Porque estamos de alguna manera irrumpiendo en esta plaza o debutando en esta plaza, como diría el otro, y el que de alguna manera no votan otros porque está asumiendo un compromiso de decir, voy a escuchar a ver lo que dice esta gente, a ver si son diferentes de los otros, a ver si marcan pautas de alguna manera. A mí me preguntaban el otro día, ¿y de vosotros que sois, de derecha y de izquierda? Y como comentábamos antes de entrar en antena, yo siempre digo, nosotros en lo social somos muy de izquierda, porque tenemos un programa social muy de izquierda. Sin embargo, en lo económico y en lo ecológico somos de centro técnico, como yo digo, parece furbo, centro técnico, pero no, centro técnico en el sentido de decir que somos gente cualificada, gente con estudio, con preparación, con formación, y tenemos una línea de intermedia entre los dos extremos que decía San Agustín, que era donde estaba la virtud, ¿no? La virtud está en el centro entre dos extremos. Pues esa es la idea nuestra, tanto en lo económico como en lo social. No vamos a gastar dinero a troche y moche como se han hecho otras de estos, sí, ni tampoco vamos a hacer unos recortes que vamos a llevar a la gente a la asfixia. Vamos a entrar en ese estudio económico que nos permita funcionar para que estén atendidos los servicios, para que el presupuesto esté un poquito más equilibrado, que como comentamos la última vez que estuvimos aquí, estuvimos viendo, para no repetirme, pues me puedo repetir la cifra, pero para que ese presupuesto esté un poquito más equilibrado y que las distintas partidas tengan opciones para acometer los fines a los que se proponen, y donde de alguna manera queremos ser de verdad muy beligerantes es con la gente que está en peor situación social, aquellos que están en exclusión, las mujeres marginadas, las familias sin recursos y cosas así por el estilo. Ahí es donde queremos insistir. ¿Vamos a crear trabajo? Hombre, la verdad es que crear trabajo en la situación que está en el ayuntamiento es complicado. Vamos a fomentar que el pequeño y mediano comercio tenga las condiciones para que de alguna manera podamos facilitar ese trabajo. Pero lo que es la institución como tal no lo va a poder crear. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que ahora mismo tenemos una plantilla que está más bien sobredimensionada, pues lógicamente lo que tendremos que reajustar plantillas y no meter más gente. Si nosotros decimos lo contrario, engañamos, y no queremos engañar a nadie. Es decir, nosotros queremos dar facilidades al comercio, por ejemplo, a la hora de poner terrazas, de hacer actividades por la noche, sobre todo en el programa de juventud. Hay unas ideas que ahora Carmen las podrá explicar, porque sin lugar a dudas ella las conoce mejor que yo, no es por nada, sino porque ha estado trabajando con la gente joven y ha estado metido en eso en esas iniciativas que son muy, muy interesantes. Pues queremos que a través de esas actividades, de esos empresarios, de esos autónomos, se cree el empleo en la línea. Queremos de alguna manera también buscar otro tipo de relación con Gibraltar, que no sea el de dependencia y de sumisión, pero sí el de diálogo y el respeto mutuo, que de alguna manera Gibraltar colabore con nosotros, a la vez que nosotros aportamos nuestra mano de obra, que eso que ellos, ese plus que tienen ellos allí, esa plusvalía que ellos tienen, pues de alguna manera pues revierta también a la ciudad de la línea, que también sufrimos mucha de la servidumbre que tiene la ciudad de la línea como consecuencia de la frontera de libertad. Pues tendremos que buscar, queremos de alguna manera insistir, por ejemplo, que en el foro de diálogo estemos representados gente de la línea, porque somos las personas más perjudicadas directamente por el asunto de Gibraltar. Entonces nosotros, ahora hoy he estado leyendo yo, por ejemplo, la preocupación que tiene Picardo con las elecciones del 7 de mayo que hay ahora en Inglaterra, este fin de semana, que hay elecciones allí, y tanto el partido antieuropeo como el propio partido Tory, el partido conservador, se están planteando salirse de Europa. Si eso se produjera, porque además quiere el conservador de alguna manera, va a hacer quiere hacer un referéndum en Inglaterra, si se salen de Europa, no se sale, y prosperara ese salirse de Europa, Gibraltar tendría un grave problema. El mismo Picardo reconoce que eso llevaría a Gibraltar a la ruina, porque es que automáticamente se le cierran las fronteras y se le cierran todas las posibilidades de progreso que han tenido hasta ahora. La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. Continuamos, estamos en el programa En el punto de mira de Radio La Línea FM a través de la 100.2, hablando con Elena Lucas Fernández y Mari Carmen García, ambos dos, como se suele decir ahora, no sé por qué. Ambos dos de la línea 100%. Elenio, en fin, hay muchos temas que preocupan. Muchos temas que preocupan porque si lo mismo hablamos de deuda, que hablamos de compromiso, que hablamos de plantilla. Se están mencionando mucho el tema de las calles, cómo se están encontrando las calles de la ciudad. Hablaba aquí el otro día un arquitecto de... unas aceras que están pues prácticamente terminadas de varios trozos, y con lo cual se provoca una serie de que es peligro, que es muy peligroso para las personas mayores, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas, ¿cómo podéis solucionar vosotros todo ese problema? Porque en el tema de infraestructura la cosa está que arde, ¿no? Y en el tema de obras y servicios, me imagino que también estará todo ese tipo de cosas. ¿Cómo tenéis previsto afrontar? Mira, hay un dicho que dice que todo problema que permanece sin resolver produce al cabo del tiempo situaciones irreversibles, ¿no? Y yo creo que en la línea, pues estamos en el límite de esa situación. Es decir, aquí llevamos ya muchísimo tiempo sin hacer un mantenimiento medianamente adecuado de las instalaciones, se le lavan la cara a los edificios, se echa un parcheito por encima en la calle para que los baches, pero además se están echando ahora, justo a 2 semanas y pico de las elecciones. El resto de 4 años, pues hemos comprobado cómo no se ha hecho nada cuando tenemos la ciudad con los impuestos más altos de toda la zona en la que nosotros vivimos, cuando la deuda por habitante en la línea es de 1.462 euros y medio cada uno, cuando tenemos una cantidad de carencias que otras ciudades de nuestro nivel más o menos la tienen superada, Y esto pues nos obliga, y vuelvo a repetirme, que el discurso algunas veces es reiterativo, es decir, si no arreglamos el tema del equilibrio entre ingresos y gastos, difícilmente podemos dedicar nada a mantenimiento, a mobiliario urbano, a creación de actividades, a desarrollo, a promoción. Acordaros que en el último programa en el que yo estuve por aquí, pues hablaba que para turismo se habían destinado 3.000 euros en el presupuesto. Claro, una ciudad como la nuestra, algo absurdo, que pretende vivir del turismo como una de las fuentes de ingresos y como una de las fuentes de creación de empleo, pues es significativo. Además, también es significativo que la línea ha bajado, por ejemplo, en el censo, ha bajado el número de habitantes de la línea en unos 1.800 y pico de habitantes, es decir, hay... En 2014 estaban cesados 63.132 habitantes, en 2011 eran 64.944, lo que quiere decir que en ese periodo de 3 años, lo que lleva la legislatura precisamente el equipo de gobierno que está ahora al frente del ayuntamiento, hay 1.812 menos habitantes censados. Sin embargo, hemos visto antes cómo la deuda se ha aumentado desde el año 2012 al año 2013, y no digo el 14 porque todavía no lo tiene el ministerio, subió arriba a su web, se ha aumentado en 10 millones de euros. 10 millones, que no estamos hablando de chatarra y nada de esto. Pero es que además, es que el paro además también ha subido. El paro en la línea en marzo era de 10.345 trabajadores, cuando en épocas anteriores pues estaban, por ejemplo, en 10.317, en 2007, por ejemplo. Es decir, es de alguna manera cuando menos chocante que teniendo menos población tengamos más parados y tengamos mucha más deuda. Claro, a esto hay que buscarle soluciones. Si yo digo que nosotros tenemos una varita mágica, mentiría, porque no tenemos varita mágica. A mí aquí lo único que se me ocurre son las palabras de Winston Churchill, cuando al inicio de la Segunda Guerra Mundial le dijo a los ingleses: no preguntaros qué puede hacer Inglaterra por ti, preguntaros qué podéis hacer vosotros por Inglaterra. Pues esto de alguna manera es lo que yo le diría a la línea. Nos tenemos que preguntar todo qué podemos hacer nosotros por la línea. Y por eso estamos aquí los de la línea 100%. No porque seamos más linenses que nadie, no porque nosotros tengamos un RH diferente a los demás, ni un ADN, no. Nosotros somos ciudadanos normales y corrientes, vecinos de una ciudad, preocupados por el tema de la línea, pero con una característica que nos diferencia del resto. Nosotros tenemos un compromiso que como máximo vamos a estar 2 legislaturas. En el ayuntamiento, sí, en el ayuntamiento, porque además no pretendemos ir más lejos del ayuntamiento, que esa es la otra gran diferencia. Esa es otra cuestión que yo quería plantear. Es que esa es la otra gran diferencia con el resto de los partidos. Los demás se meten en política pues para ir cogiendo sus puestos, sus relaciones, intentar acercarse a la Junta, coger una delegación por aquí, meterme en diputación. No, mire usted, nosotros somos más sencillitos. Nosotros nos queremos preocupar sola, única y exclusivamente de la línea. Y esa es la razón por la que somos linenses 100%, la línea 100%, porque no queremos hacer carrera política de esto, no pretendemos vivir del ayuntamiento, no pretendemos colocarnos unos sueldos de aquí te quiero, nada. Es más, en nuestro programa hay un límite salarial para las personas que en su momento estén retribuidas, que sería como máximo el triple del salario más bajo del funcionario a tiempo completo del ayuntamiento. El triple como máximo, si no vamos a ganar un disparate. Y además limitado por la norma estatal que dice que, por ejemplo, un alcalde no puede cobrar más del 60% de lo que cobra un secretario de Estado. Que nosotros todo eso ya lo hemos estudiado y lo tenemos claro. Y que está demostrado que sí se cobra. No, ahora mismo hay gente que cobra más, está claro. Entonces nosotros queremos de alguna manera esto. Por ejemplo, mucha gente pregunta, bueno, ¿y Juan Franco? Juan Franco va a hacer un sacrificio tremendo. Porque si Juan Franco llega a ser alcalde, que ojalá lo sea, va a cobrar menos de alcalde que está cobrando ahora de funcionario. La mujer tiene que estar una harta contenta. Espero que no esté escuchándolo. El sacrificio. No, yo creo que ella está linense como él y lo asume. O sea que la diferencia es que por todos sitios donde miréis se nota la diferencia, y no porque seamos más linenses como algunos grupos nos achacan, ¿no? ¿Por qué os denomináis la línea 100%? Porque sois más que nadie, ¿no? Por todas esas cosas que Lenio ha ido diciendo. Por no ser político, por ejemplo. Yo nunca me hubiera metido en un partido político, porque ni entiendo de política, ni ha sido nunca una afición mía. O sea, yo me he metido aquí porque pienso que somos gestores. Y como gestores, y yo, una persona que siempre he estado trabajando y me gusta trabajar, digo, pues esto es lo mío, a trabajar y a gestionar mi pueblo. Entonces, eso es otra de las diferencias, ¿no? El tema de no tener ninguna ideología política definida en grupo, sino que cada uno es de su padre y su madre, y sin embargo, estamos de acuerdo en esto. ¿Cuál es su perfil político? Mi pueblo. Efectivamente. No, más o como dice Juan, o como Juan dice tanto, lo que a nosotros nos define es ir por la calle y no ir metiéndonos entre los matorrales ni metiéndonos entre los baches. Ese es nuestro perfil político. Una línea donde se pueda vivir. Hemos hablado de que el censo es inferior. Esto indica que ha habido mucho que ha hablado, mucha gente que se han ido. Es cierto, yo tengo familiares que se han ido. Yo tengo una sobrina en Chile, ¿no? Pues no. Pero si es lo que ha hecho que más de uno nos unamos a esto. En Irlanda, en Alemania. Sí. Entonces, en fin, se han ido. Y te estoy hablando de juventud. De eso que te decíamos que podías hablar ahora, ¿no? De lo que tenéis pensado para la juventud, que puede ser muy interesante. Para que no se nos vaya, porque yo he escuchado aquí de que tenemos que conseguir recuperar todos los que se han ido. Pero porque eso, para decir eso hay que conseguir puestos de trabajo, ¿no? Efectivamente. O por lo menos tienes una ciudad donde tú, que siendo joven, pues estés orgulloso de ella, incluso puedas invitar a gente de fuera que vengan a tu ciudad, ¿no? Amigos de fuera. Pero si no puedes estar orgulloso porque estás viendo las carencias que tiene, pues vamos a empezar por ahí, como decía Entelenio, arreglar desde abajo. Ya sencillamente, por ponerlo en lo más básico, teniendo unas playas limpias, tenemos un paseo marítimo limpio, donde los propios linenses sean los que vengan y creen puestos de trabajo, porque nosotros, como ya ha dicho Entelenio, no buscamos grandes inversiones ni que venga nadie de fuera. Pero si tenemos una ciudad limpia, seguro que más de uno dice, voy a poner un barecito y le doy puesto a 2 trabajadores. O voy a poner una cafetería y le doy puesto a otros 3. Bueno, pues eso hará que la gente tenga sitio donde ir. Empezando, tenga sitio donde ir. La gente joven puedan reunirse. Además que eso hace un efecto llamada. Exactamente. Porque si tú tienes un pueblo limpio, en condiciones, que ofrece atractivo, los inversores, que evidentemente no vienen a gastar dinero, ya no hay que llamarlos, vienen a echar dinero para ganar dinero, efectivamente. Otro día leíamos como, por ejemplo, se perdió el año, al principio de la legislatura anterior, el proyecto que había de vivienda ecológica que traían los noruegos, que se iba a hacer la sierra de Carbonera, cerca por donde estaba el Campo del Calderón y cosas de esas. Ese proyecto se ha perdido entero, y eso eran un montón de puestos de trabajo, era un turismo sostenido a base de jubilados de la Europa nórdica, que como sabemos es la parte de Europa que tiene el nivel de renta más alto de toda Europa, y eso pues a la línea le hubiese dado un caché y una prestancia, y hubiese creado pues lo menos alrededor de 100, 200, 300 puestos, que a lo mejor comparado con los 10.000 que tenemos no es nada, vale, de acuerdo, pero solucionarle la familia, solucionarle la vida a 100, 200, 300 familias, pues tiene una repercusión en el pueblo, porque eso genera dinero, el dinero hace que la gente consuma, el consumo hace que se creen puestos de trabajo, y esto es un mecanismo de acción-reacción. Si tú el mecanismo lo tienes parado, pues lo que ocurre es eso, que la gente busca salida por otro lado. Pero si el mecanismo está andando, pues eso es un acicate para que por lo menos los más capacitados y la gente que tiene espíritu emprendedora apueste por su pueblo y no apueste por buscarse la vida en otro lado. Perdona, Rafael, con relación al tema de juventud, aunque no es un tema que yo, lo he trabajado, pero he estado muy cercano a Mario, que es nuestro número 8 y es el que ha hecho junto con su equipo el programa de juventud. Entonces, lo que se pretende es que la gente joven, pues no se aburra en el pueblo, no tenga que irse a hacer el botellón, por ejemplo, porque no haya otra iniciativa y no haya otra forma de divertirse, ¿no? Concretamente, pues se estaba pensando en crear un programa que se llamaría 100% Arte, que no tiene nada que ver con esto que ha dicho del botellón, pero porque es más relacionado con el tema de la línea no duerme, lo que yo te quería comentar. Vale. Hacer algo relacionado con que la gente de noche pues no fuera solamente a beber, sino que tuviera una serie de actividades que se realizara a modo de club social, que no tendría coste, pero sí colaboraríamos con el mismo y la organización del mismo, ¿no? Y las actividades pues tendrían una cabida en, por ejemplo, rutas de senderismo urbano, festivales de música alternativa, ferias de artesanía, maratón deportivo, chincana nocturna, para mantener a la gente pues viva y activa y no solamente pues bebiendo, que también se haría. O sea, tendríamos un sitio destinado pues a que la gente tuviera su zona de ocio, siempre lógicamente con una vigilancia y con una disciplina. Y en cuanto a lo de Gibraltar que estuviste hablando antes, pues también deseamos pues tener un acercamiento intercultural con Gibraltar, a efecto de que estos talleres pues culturales y de ocio se eran con un intercambio, ¿no? También queríamos hacer que la gente joven se involucrara en, por ejemplo, en talleres gastronómicos y cursos de reciclaje, ¿no? De cómo reciclar todo tipo de materiales, también acercamiento a las minorías sociales. Otra cosa que también nos gustaría es que se hiciera un albergue juvenil, que actualmente no existe nada de eso, pero en implantar un albergue juvenil para atraer a gente de fuera. Incluso acercarlo al deporte en la línea, que tú sabes que ahora estamos en pleno auge de eso. Sí. Y al tener un sitio donde pudieran los jóvenes estar, como es un albergue, pues tendrían más facilidades para venir a el tema del deporte, que sabes que en la línea pues está siendo muy efectivo. Sí, hay una peña, Pedro, que es que me están llamando de que hay personas abajo que quieren entrar y por lo visto está la puerta cerrada. No sé, porque está la banda de música ahí, por lo tanto tiene que, nunca mejor dicho, la banda de música está un burileo, ¿verdad? Que no a veces acompaña, a veces acompaña. Hay una idea ahí en lo de la línea 100% de los jóvenes, que es una idea muy atractiva al arte, el arte sí. 100%, porque ahí lo que se pretende es crear una serie de talleres donde los jóvenes puedan, por ejemplo, maquetar música, facilitarle medios para que maqueten música, para que hagan coreografía y cosas así. En relacionado con esto, en el apartado de cultura, por ejemplo, nosotros queremos que lo que es el Teatro La Velada, que ahora prácticamente está prácticamente abandonado, en desuso, sin luz, con problemas de humedades cuando llueve, inundaciones y cosas de estas, pues lo queríamos recuperar para la gente más menuda, para el teatro infantil, para las compañías de gente joven, como infraestructura que ellos utilizaran y explotaran, igual que ahora de alguna manera, pues las instalaciones deportivas se le están cediendo a los clubes ante la incapacidad del ayuntamiento para gestionarlo directamente, ha delegado en los clubes para que sean ellos los que gestionen esas instalaciones. Pues con el Teatro de la Velada, que ahora mismo está totalmente infrautilizado, salvo últimamente cuando venía la compañía Benavente, que era allí donde iba. Claro, todavía viene. Sí, sí, entonces montaron una carpa en principio. Al principio, efectivamente, montaron una, y ya los últimos años pues estaban interviniendo en el Teatro La Velada, además que tenía un aforo muy adecuado para la gente que iba, porque prácticamente se rozaba el lleno casi siempre en las representaciones teatrales. Pero eso que ya hemos perdido, ya eso también, ¿verdad? Pero también porque, ¿sabes lo que pasa con estas cosas? Que los que verdaderamente dirigen ese tipo de espectáculos se hacen mayores, claro. Aquí yo me acuerdo que cuando vino la primera vez, los actores principales, eran un matrimonio, era un matrimonio mayor y sigue siéndolo, ¿no? O sea que, y ahora son los hijos, los nietos, en fin. Yo creo que eso sí sería, es una muy buena iniciativa, porque no se tiene que haber perdido nunca. Hombre, y de alguna manera te obliga a mantener el teatro en condiciones, ¿no? Porque si nos acordamos también, habría que acordarse. Aquí la verdad que acordando algunas veces de la infraestructura de la línea, es gracioso, porque hoy yo, por ejemplo, estaba leyendo el libro este de el centenario de en un siglo de la Cruz Roja Española en la línea de la Concesión, y voy aquí por la página 91 y me encuentro, dice, en el año 1902 dieron comienzo los trabajos para construir un hospital municipal. Dice, en el año 1912... curioso, en 1912 se paralizó la construcción y me acordé del Hospital Nuevo. Digo, es que tenemos la China, es una constante casi histórica, en de que unos trabajos que a lo mejor tienen que durar, yo qué sé, que puede durar un hospital construirse 1, 2, 3 años, en aquella época ponle 4, ¿no? Pero fíjate tú que estamos hablando de 10 años y a los 10 años se para la construcción porque no había recursos económicos. Por cierto. Mira el hospital de aquí, este nuevo que se está haciendo ahí en la Ronda Norte, y me parece que vamos ya por 7 u 8 años desde que empezaron la historia, ¿no? Ese es otro de los puntos fuertes de nuestro programa, el tema de la terminación del hospital y la puesta en funcionamiento, porque claro, son dos cosas distintas. No, además, son dos cosas distintas, efectivamente. Y además, perdona, tenemos una preocupación tremenda, pero por lo menos yo la tengo, y es que nos hemos enterado recientemente de que una nueva especialidad se va a quitar de la línea una vez que acabe el verano, que me parece que es nefrología. Entonces, bueno, algunas veces yo comprendo que esto no es competencia del ayuntamiento, pero el ayuntamiento tiene que ser reivindicativo. A ti no te pueden quitar, no te pueden desmantelar poco a poco por un proceso de reajuste, de recorte, no sé qué, no sé cuánto. Y si a esto une, mira en Algeciras cómo han reaccionado con el Hospital de La Palma, que están montando la de esto, cuando además parece que ha sido un fallo administrativo del propio hospital, que no pujó a tiempo, que no hizo la oferta, se le pasaron, pero están dando la caña para que esas especialidades que se trataban en ese hospital vuelvan a esas, porque además el procedimiento administrativo habrá sido todo lo bueno y todo lo puro que tengan que hacer, pero lo que sí está claro es que a lo que es el campo de Gibraltar, y esto nos afecta a las dos zonas, la zona oriental y la zona occidental, esas terapias que se hacían ahí, ahora tenemos que hacerlas a Jerez, a Cádiz. Sí, eso son unas molestias para nosotros y además un coste que alguien tendrá que pagar, porque si a ti te tienen que poner una ambulancia para llevarte a Cádiz, eso cuesta dinero. Yo no sé hasta qué punto la Junta de Andalucía no echa cuenta, o no sé qué intereses mira por otro lado, porque aquí muchas veces nunca aquí no se sabe por dónde tiene que mirar uno. Pero yo lo que sí recuerdo es que hace años, cuando yo a mí me detectaron la diabetes que padezco, yo tenía que ir a Jerez a que me viera el nefrólogo. O sea que esto es un paso atrás, porque hemos conseguido que la especialidad esté aquí y ahora se la van a llevar posiblemente porque el nefrólogo quiere irse a su pueblo y tenga puntos para irse a su pueblo, ¿no? Pero bueno, no permitan ustedes que esto se vaya de nuevo, porque esto es un caos, ¿no? El jueves pasado pasé yo por el hospital casualmente y vi una manifestación una concentración. ¿El tema de los mosquitos, quizás? No, justo después del tema de los mosquitos estaban los miembros de... ¿La plataforma? No, los miembros de mantenimiento, los empleados de mantenimiento del hospital estaban protestando allí. Me acerqué a ellos, había uno de ellos que yo conozco, Samudio, le pregunté, digo, oye, ¿qué os pasa? Me estuvo contando un poco el problema y le dije, ¿os importa que os haga una foto? No, lo trataba que le hice una foto, y lo que estaban pidiendo eran personal. Hay 4 personas para mantener esto y estaban pidiendo un pintor, un albañil y un jardinero. Claro, si tú tienes un hospital nuevo, pues a lo mejor con una plantilla mínima de mantenimiento, pues tira. Pero un hospital como este, que es de los tiempos de Franco, que se llamaba Guerra Zunzunegui en su tiempo, que yo lo confundía con el que era futbolista del Madrid, pero después me he enterado que no tiene nada que ver con él. Era un personaje de la época. No era ministro, pero era un preboste del régimen anterior. Hay que recordar que ese hospital, ahora todo el mundo lo conoce como del SAP, pero viene de la época anterior, del cierre de la frontera, concretamente. Aquí nos regalaron 2 cosas a cambio del cierre de la frontera. Bueno, 3. Echar a la gente de aquí, que dejaron el pueblo en la mitad, el polígono de campamento, que duró lo que Matesa tardó en llevarse el dinero de las subvenciones que le habían dado, el hospital y el campo fútbol. Es decir, que las grandes obras faraónicas de la línea son de aquella época. Bueno, pues no pueden atender, claro, hay plagas de mosquitos y habrá plagas de lo que haya. Es que 4 personas no pueden atender a un edificio que son 3, 4 plantas más un sótano. Es imposible, decir, ahí tiene que haber un equipo para tratar. Yo comprendo que las grandes obras no las hacen ellos, que ellos atienden a las primeras urgencias, a las cosas, pero tú tienes que tener un edificio viejo, tienes que tener esto. Y si te metes ya en el hospital municipal, lo que era el antiguo hospital municipal, pues verás que las barandillas hay trozos que no tienen pasamanos, porque se lo han comido las polillas y cosas así por el estilo. Entonces, hombre, hay que mandar, hay que destinar dinero a mantenimiento de las instalaciones, que algunas veces entra en algún sitio, o yo qué sé, como por ejemplo tener la planta de rehabilitación, tenerla arriba en la primera o la segunda planta. Sí, cuando hay allí una cantidad de escalones. El día que no funciona el ascensor, sí, sí, el que no llega ahí no puede subir, y cosas así, ¿no? Entonces hay que hacer mucho trabajo. No es competencia, ojo, no es competencia del ayuntamiento. No, tampoco, pero la gente de la línea... Tampoco le voy a echar la culpa al ayuntamiento. Pero sí hay que ser reivindicativo. Y aparte que la gente debería ser mucho más susceptible a estos temas. Sí, pero estos temas le afecta a la gente cuando te encuentras con el problema. Lo sé por experiencia. Pues bueno, habrá que educar a la gente para que estos temas sean los jóvenes de primera necesidad. Y los jóvenes que achuche al ayuntamiento y que nos achuche si llegamos a estar ahí. Los jóvenes, como afortunadamente tienen salud, pues gracias a Dios no se preocupan de esto. Efectivamente. No se preocupan de esto hasta que hay un familiar, un padre, un hermano, algo de esto, que se encuentra ahí. Entonces cuando dice, ¿esto cómo puede ser? Pues mira, yo la verdad es que yo no sé, pero yo creo que a todos nos preocupa ponernos malos por no meternos. Eran 4 minutos. Vale. 4 minutitos para que pongáis los que quede. Quería avisar, hombre, porque después te digo, mira que ya pues mira, no, hombre. A ver, si hay algo que queráis comentar así de relevancia o varias cosas, pues nos tomamos un poquito el tiempo y nos ajustamos. Yo voy a decir una cosa, que estamos, por lo menos particularmente yo, estoy muy orgullosa de que en todo el tiempo que llevamos trabajando, o en el poco tiempo que llevamos, que serían unos 7 u 8 meses, ¿no, Elenio? Sí, más o menos. Y hemos realizado, pienso, un trabajo excepcional, porque contamos con un grupo de personas validísimas, que creo que lo estamos haciendo muy bien. No hay nadie que haya podido reprocharnos nada, ni directamente, ni en la prensa, ni en ningún sitio. Bueno, os llaman que para ser nuevos en esto. Que dicen que soy del PP. Bueno, nos pueden decir lo que quieran. Pero vamos, eso son ganas de hablar. Pero y cuando no hay argumentos más sólidos, pues hay que darle pie a la rumorología. Claro. Si nosotros fuésemos del PP... pues estaríamos en el PP, obviamente. Yo creo que antes he dejado claro cuáles son las líneas que nos diferencian del resto de los partidos. Claro, sí, sí, está claro. Aquí el que más y el que menos... La política, la guerra sucia... Aquí el que más y el que menos ha tenido oportunidad de meterse en cualquier partido de los tradicionales. Cualquiera. Somos gente preocupada, somos gente que estamos ahí, y entonces a más de uno le han dicho... Sí. Y no nos ha interesado de alguna manera ahora que nos interesa, pues no interesa de cultivo, es decir, ven moviendo de vestir, vente conmigo, claro. Entonces han tocado en roca, ¿no? Nosotros lo que pasa es que eso, no queremos tener hipotecas de grandes partidos estatales, porque ahora resulta que mañana tú llegas a unas elecciones y hay que negociar no sé qué con no sé cuánto para conseguir lo demás allá, y te dicen quédate quieto y esto no lo apruebes, o esta inversión no la cojas aquí que la vamos a colocar no sé dónde, o espérate tú tranquilo que yo te voy a poner en la Junta de Andalucía y ya este problema lo dejamos solucionado y tú tu vida la tienes resuelta. Si no tuviésemos querido eso, hubiésemos fichado por cualquiera de esos grandes partidos y ahí estaríamos, seguro que nos habríamos buscado la vida, pero no hemos querido eso, hemos querido trabajar por la línea, trabajar desde abajo para intentar conseguir una mejor ciudad, que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, eso lo tenemos más claro que el agua, y que le pedimos a los linenses eso, que no se pregunten qué podemos hacer nosotros por ellos, sino que se pregunten qué pueden hacer ellos por la línea, y con ese espíritu de trabajar por la ciudad única y exclusivamente podremos conseguir que la línea mejore, progrese y sea un referente para toda España, porque además tenemos características tan peculiares que nos diferencian de los demás, y esa característica tan sui generis se llama Gibraltar, y es un potencial que tenemos ahí que no estamos explotando, y tenemos que buscar la fórmula para explotarla, para que las plusvalías que se quedan ahora mismo todas en Gibraltar, algo de esas plusvalías reviertan en la línea, en los linenses y en la calidad de vida de los linenses. Pues, Mari Carmen, se nos ha ido el tiempo. Ya, pero bueno, ya más o menos el Eni lo ha dejado bien clarito, ¿eh? La Línea 100% está aquí una semana más, eso es digno de agradecer, porque nosotros queremos que el pueblo conozca lo que se les ofrece. Ha habido partidos que han venido y lo han largado, entre comillas, ¿no? Utilizando una medio broma, lo han largado, lo han soltado, yo creo que han sembrado esa semilla que hace falta de interés por menos y de ilusión, ¿no? Es lo que estáis haciendo vosotros, y yo les invito a todos los partidos. La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. Que se estén dando efectivamente las listas abiertas, que por cierto hoy he estado escuchando en alguna emisora de ámbito nacional el debate que hay con la propuesta que ha hecho Monago en Extremadura y a su vez la contrapropuesta o la propuesta de Extremadura, presidente del PP de la comunidad, presidente de la comunidad extremeña. Bueno, él está proponiendo un cambio de sistema electoral donde haya elecciones directas de presidenciales con a doble vuelta en caso de que no haya mayoría absoluta y cosas así por el estilo. Por otro lado, a nivel del gobierno se está proponiendo modificar la de esto y de lo cual yo estoy súper contento, se está hablando por primera vez de listas abiertas. Como tú sabes, yo llevo algo así como desde el año 98, chispa más o menos, publicando cada 4 años un escrito en los medios de comunicación razonando porque las listas no deben ser cerradas y bloqueadas, sino que tienen que ser unas listas, como mínimo unas listas abiertas o unas listas que sean propuestas por los partidos, pero que de alguna manera permitan lo que se llama el panachero, es decir, que el propio elector ordene, que fue ni más ni menos como lo hicimos nosotros aquí en La Línea 100%, y que gracias a ese sistema pues me eligieron a mí de número 2. Es decir, nosotros teníamos unas listas compitiéndose con él y diciéndole que ahora se acabó de comer y andaba mucho, ¿no? Ahora le toca. Bueno, pues, querido amigo Pepe, que vaya que haya mejoría. Mañana, después de esta tarde, nos veremos. Cuando terminemos aquí, iremos a verte. Y a mi amigo Pedro, pues muchísimas gracias por estar ahí, porque ha dejado de, pues, nada menos que escribir de la historia de la Barona, que está haciendo su historia a mano, ¿no? Que sí. Tiene tela, ¿no? Y mira que tiene que contar. Bueno, pues continuamos. Elenio, aquí hay, yo tengo, mira, no tengo ni una nota, nada, y se me ocurren 100 temas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque soy la novedad, porque ayer incluso en una plaza pública dos personajes del Partido Socialista pues se atrevieron a comentar entre ellos que cómo estaba la situación, ¿no? Uno de ellos era el presidente Chávez, ex de la Junta de Andalucía, y otro era Antonio Marmolejo, Nono Marmolejo, que ha sido un integrante de varios ayuntamientos de la ciudad, de la Cámara de Cuentas, en fin, miembro. Cuando Chávez era presidente, pues evidentemente han tenido muchísimo contacto y además creo que ha pertenecido a la Ejecutiva Regional, ¿no? Sí, no, con lo cual, peso pesado. Con lo cual, en fin, son cosas para situarse ahí. Nuestro objetivo fundamental es la transformación de la sociedad, conseguir que La Línea vuelva a ser una ciudad con riqueza, con recursos, con proyección, con futuro, con imagen, con aceptación de los linenses, de nuestra autoestima como linense en función de la calidad de vida que le ofrecemos a nuestros vecinos. Ese es nuestro objetivo. Que no nos sintamos avergonzados a veces de nuestro pueblo, ¿no? Porque hay veces que es indefendible, ¿no? Cuando empiezan a comentar gente que viene de fuera, ¿no? A comentar lo que ven y tienes que decir la verdad. Aprovecho este impasse para decir que hoy está en el control mi compañero Pedro Ruiz Fuente, que se ha ofrecido para estar aquí sustituyendo a mi otro compañero, don José Sevino Sousa da Brito. Al señor Sousa da Brito, tenía un fuerte abrazo desde aquí. Si nos está escuchando, Seve, estaba peleando con los cascos para escuchar el programa. Digo que está, como ustedes saben, ingresado en el hospital, está recuperándose afortunadamente a una velocidad a veces temible, ¿no? Porque estas velocidades ya saben ustedes que son. Pero bueno, esta mañana se le han practicado nuevas pruebas y le queda la prueba de esfuerzo, que es la que definitivamente le va a decir que te dé tontería y a currar, ¿no? Que es lo que nos suelen decir nuestros ancestros, ¿no? Bueno, pues Pepe, que te pongas bueno, que yo sé, además está con un ánimo impresionante. Carmen me contaba cuando hemos entrado que ayer estuvieron de broma un rato, ¿no? La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos en directo una vez más en el punto de mira de Radio La Línea FM a través de la 100.2 de su dial. Como saben, cada semana contamos con la presencia de miembros del partido La Línea, 100% gente de La Línea, que van a pelear por su pueblo, por La Línea, y que, bueno, tienen a bien aprovechar esta oportunidad que se les da a los partidos de venir de 6 a 7 de la tarde el día de la semana que quieran, y siguen viniendo. Me parece que ya lleváis 6 o 7 programas, pues sí, por lo cual es muy importante. Mari Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mari Carmen García es la número 4 de La Línea 100%. Mira que si saliera. Pues mira. Te tocaría, ¿no? Hay que prepararse para todo. Y tú estás lista, evidentemente, y con muchas ganas, veo. Sobre todo con ganas. Sí, ¿no? Ganas de trabajar. Claro, lógico. Ya no es estar en la lista y ser una de las que salgan, sino ganas de seguir trabajando por el pueblo. Uh-huh. Y una vez más, Elena Lucas Fernández Parrado. Número 2. Buenas tardes. Aquí parece que tú sí o sí vas a estar ahí, ¿no? Mira que tú no querías. ¿Y qué ves, chiquillo? La verdad que es paradójico, completamente abierta. Me dicen, en plan broma, te tocó la China, pero vamos. Sí, no. Que estabais dispuestos los dos, ¿no? Por supuesto, estábamos ahí. Además, nosotros hicimos un sistema de que cada militante que quería, que tenía intención de estar, pues se tuvo que postular. Exacto. Es decir, que hubo una postulación, y bueno, nos postulamos unos pocos y después todos votamos el orden que cada uno creía que debería llevar la lista. Eso, sí. Eso después, de alguna manera, se ordenó. Y resultó Juan Franco con el número 1, después iba yo con el 2, Juan Macías con el 3, uh-huh. Carmen con el 4, Encarni con el 5, además respetando la ley que obliga a que haya una paridad, de que haya, ¿no?, hombres y mujeres. Y en ese sentido, pues hemos hecho un ejercicio adelantado de democracia, de participación y, de alguna manera, parece que estamos abriendo las puertas incluso a los grupos más de izquierda y más revolucionarios como Podemos, que todavía funciona de forma jerárquica a pesar de la imagen esa que ellos van dando de los círculos y esta historia. Uh-huh. Nosotros, como había dicho Carmen, estamos dispuestos a trabajar. A mí la responsabilidad, como decía el otro, hasta cierto punto me abruma, porque yo sé que esto no es un caramelo que nos están dando, sino que es un compromiso serio con la población de La Línea de intentar hacerlo todo lo mejor posible para que La Línea empiece a salir del pozo en el que está sumido desde hace ya bastantes años, aproximadamente unas 3 legislaturas, que son unos 12 años, y nuestro objetivo fundamental no es el poder, que es lo que pretenden habitualmente la mayoría de los partidos, conseguir el poder.